Bienvenida, compañera. Un nuevo junto a ellas. Tenemos para ustedes realmente una tarde espectacular. Las hemos extrañado un montón el sábado pasado que no pudimos estar acá juntas porque yo estaba sin voz, Pili tenía un compromiso laboral. Así que acá estamos para ponerle toda la onda a esta tarde de chicas, tarde de mujeres, en este octubre rosa que realmente vamos a pintar toda la ciudad de rosa. Si todas tomamos conciencia acerca del cáncer de mama, ya te vamos a estar contando de esto. Muy bien, bueno, qué lindo reencontrarnos. Obviamente, como siempre, te estuvimos haciendo compañía con los mejores consejos, con toda la información también a través de nuestras redes sociales, así que te invito a que nos sigas. Somos arroba junto a ellas, tanto en Instagram como en Facebook y en las nuestras personales también, arroba anguerrael, arroba pili-hblarga. Recordá que podés ver este programa en la web de Telefe Tucumán, en la pestañita Ver en Vivo, y podés disfrutar de este programa como así también de los otros a través del canal de YouTube de Telefe Tucumán. Así es, para seguir consejito. Perfumerías Nueva Marión te espera en sus dos locales de Buenos Aires 95 y Córdoba 583, con los mejores productos del mundo de la estética, peluquería, belleza y más. Y hace un ratito te contaba, octubre rosa, mes de concientización por el cáncer de mama. Hacerse los chequeos, los controles. Vamos a tener un caso de superación, inspiración de mujeres, de la mano de Anita Fondevila. También vamos a estar hablando de algo que estuvo muy presente en, como información. El Ministerio de Educación aprobó esta ley de género autopercibido. Vamos a estar hablando con gente especializada, por supuesto, de Transformando Familias. Y para arrancar el programa, por supuesto, vamos a estar contándote todas las novedades de la mano de la doctora Gabriela Acosta. Te doy un corte, pero así, en un ratito, para que te hagas un mate, un café o lo que quieras. Y ya venimos con mucho más de Junta a Ellas. Una nueva tarde de chicas tenemos para vos. Quédate del otro lado. Acordate también seguirnos en las redes. Somos junto a ellas, arroba pili-hblarga y arroba anguerrael. Ahí te estamos compartiendo info de valor durante toda la semana y, por supuesto, consejitos ricos como este. Empieza el calorcito y nuestras sucursales van tomando más brillo de lo habitual. ¿Ya te dieron ganas de tomar un heladito? Vení a Bluebell. Sabemos cómo hacerte feliz. Ahí está, por supuesto, la tendencia en el mundo de la medicina estética también está presente en Junto a Ellas, en este caso con la doctora Gabriela Acosta, y por supuesto nos va a estar contando acerca de sus últimas capacitaciones, de sus lanzamientos y mucho más. Mira. Y nosotros celebramos la iniciativa de esas mujeres que emprenden en pandemia, de esas mujeres que van para adelante y que, por supuesto, a través de la pantalla de Junto a Ellas nos contagian. Hoy estamos con una gran amiga, estamos con la doctora Gabriela Acosta. Muy bienvenida Junto a Ellas de nuevo. Hola Pili, ¿cómo estás? Yo feliz de estar acá en este programa nuevamente. Ya las extrañaba, porque la verdad es que estuve ausente un tiempo, pero bueno, con muchas cosas y muchos proyectos nuevos. Y como vos bien decís, la verdad es que es todo un logro y todo un aprendizaje esto de emprender sola, ¿no? Porque la verdad es que de ser médica a pasar a ser emprendedora no es una cosa fácil, no es un salto que se da fácilmente. Hay muchas cosas en el medio que hay que aprender. De hecho, di una charla para un congreso ahora que se está transmitiendo justamente ahora en septiembre, que es el Congreso Mundial de Estética en Córdoba, que está a cargo del licenciado Fisetti, que todos los años me pide que dé una charla para ese congreso. Y en este caso fue una charla muy especial porque fue justamente dirigida a las personas que quieren optimizar su consultorio de estética o a las que quieren comenzar con su consultorio de estética o con su gabinete, que son las chicas que son cosmetólogas, esteticistas, cosmiatras. Entonces, para que no empiecen las chicas como empecé yo, digamos. Exactamente, esas herramientas, esa información que nadie te da por ahí, que una se va haciendo al camino, tan importante que otras mujeres te apoyen y te brinden esta información. Exacto, para no darme, que no se den tantos golpes, como me los di yo y que tuve que aprender a la fuerza
y leer marketing, negocios, cómo se vende una cosa, cómo se promociona la otra. O sea, aprender hasta el manejo de la comunicación, te diría, que es muy importante, cómo se llevan los números, cómo se pone un precio, bueno, en fin, todas esas cosas. Entonces, eso ya me ha hecho poner este lugar también, que también es un gran emprendimiento. Y ahora tengo otro emprendimiento más, que es el de mi propia línea de cremas, que prontamente va a salir. Es una línea que está diseñada absolutamente y exclusivamente por mí y para mí, con un laboratorio muy prestigioso de Buenos Aires. Y como yo digo, la pandemia vino para cosas muy malas, pero también para cosas muy buenas, como ha sido abrir la cabeza, pensar en cómo reinventarte, cómo hacer cosas nuevas. Yo me dediqué mucho a los vivos, por ejemplo. Los vivos dan muy buenos resultados porque a la gente le encantan. Ese es un muy buen dato para las mujeres emprendedoras del otro lado. Exactamente. Eso es lo que una de las cosas que les he dicho en este congreso de una de las partes de las charlas. Que la persona que está, que consume estética y que quiere hacerse un tratamiento, quiere saber quién está detrás de esa marca. Claro. Si vos le has puesto tu nombre, quieren saber quién es la que está detrás de ese nombre. Si le has puesto un nombre de fantasía, quieren saber quién es esa persona que maneja ese lugar. Cómo se comunica, cómo lo transmite, qué seguridad tiene, cómo habla, cuál es su manejo de la cámara y de cómo se conecta con el otro. Bien. Porque hoy en día la gente no compra porque vos le decís, mirá, este es mi mejor producto, cómpralo porque te aseguro que anda bien. No, te compran porque te creen. Claro. O sea, la gente compra a través de las emociones. Exacto. Bueno, un placer como siempre, doctor, hablar con usted. Y por supuesto que celebramos toda esta iniciativa que, bueno, prontamente vamos a estar presentando. Este emprendimiento que en plena pandemia vos no te paraste y seguiste. Y que es algo para las mujeres. Así que felices nosotras. Yo también estoy muy, muy feliz, muy feliz. La verdad es que puedo decir que he tenido meses complicados, que ha estado cerrado esto, pero también puedo decir que me agilizó la cabeza y que he dicho de esto se sale y le he puesto mucha garra, muchas ganas y de hecho vos podés ver hoy cuando has entrado acá que esto está lleno. Entonces hay que agradecer eso, dar gracias a la vida y dar gracias al trabajo. Y yo agradezco mucho a este programa que me acompaña y que siempre estamos juntas y que es un programa hecho para las mujeres. Muchas gracias. Gracias a vos. Claro que sí. Con todo el power. Un programa hecho para mujeres, brindándote información y, por supuesto, como decía Ann, dándote toda la energía, toda esa fuerza que por ahí una necesita escuchar y necesita que se transmita, ¿no?, con hechos. Así que, bueno, agradecemos y le mandamos un beso enorme a la doctora Costa. Y ahora sí, te vamos a decir que cuides tu salud. Cuida tu salud. Un chequeo médico a tiempo es muy importante. Doctor Juan Manuel Caso de Márcico. Cirugía general y laparoscópica. Virgen de la Merced 585. Viene un bloque. Oh, divino. Tenemos info de la buena e inspiración de mujeres, así que no te muevas del otro lado. Acompañarnos este sábado en Junto a Ellas, un programa dedicado para vos, brindándote todas las herramientas. Como siempre, nos podés seguir en las redes sociales, @ Junto a Ellas, para encontrar toda la información y todos los consejos para cuidar tus piernas como este. Doctor Santiago Muñoz de la Rosa, cirujano, flebólogo y especialista en linfología. Único centro en el noroeste con 3 plataformas láseres de última generación. Tecnología de vanguardia. San Juan 889. Las Viñas Medical Group. Bueno, un gran avance avalado por una ley. El Ministerio de Educación ahora va a permitir que los niños puedan llenar en ese formulario que les dan a principio de año el género por el cual ellos se sienten identificados.
Para hablar de todo esto, estuvimos con la especialista, la doctora Fabiola Reina, y una mamá que nos cuenta todo esto. Y todo lo que sea ampliación de derechos, por supuesto que es noticia, y en Junto a Ellas te queremos llevar, por supuesto, como siempre, toda la información de la mano de las que saben, de las manos de las que luchan. Hace muchísimo tiempo vamos a saludar a Fabiana Reina. Ella es presidenta de la Fundación Transformando Familias, y a Fabiana Raquel, que ella es miembro, es mamá, es familia de esa gran fundación. Muy bienvenidas, chicas, a Junto a Ellas. Gracias. Gracias. Bueno, fue noticia hace unos días que la implementación de una ley, que nos la debíamos, ¿no?, hace tiempo. Así que, bueno, doctora Fabiana Reina, te vamos a pedir que nos cuentes más o menos qué es lo que viene a saldar esta ley con toda la sociedad y con todos los chicos y chicas y adolescentes transgénero. Mira, en realidad en el 2012 se sanciona y se reglamenta en el mismo año la Ley de Identidad de Género, 26.743. La Ley de Identidad de Género tiene varios artículos, entre esos la posibilidad de que las personas trans que no se sentían identificadas con el nombre que se les puso en el documento pudieran rectificar ese nombre, es decir, poner en el documento el nombre que verdaderamente representaba su identidad autopercibida. Además de tener otras ventajas, como por ejemplo la accesibilidad a, todo lo que es los tratamientos de readecuación corporal, el acompañamiento, en lo que sería poder expresar realmente desde la corporalidad lo que sienten, y por otro lado, el trato digno. Trato digno significa que, a pesar de no haber hecho el cambio registral que esa ley permite, se les trate o se les nombre como realmente se autoperciben. Y esto únicamente la persona lo puede decir, entonces es a través del consentimiento de la persona. A mí me gustaría preguntarle a Fabiana Raquel cuál es la importancia de la implementación de esta ley, porque sabemos que la no aceptación social daña muchísimo a los niños, a las niñas y a los adolescentes transgénero, y creemos que están en pérdida o en desigualdad cuando no son aceptados por su contexto. Y qué importante que el contexto educativo los acepte, porque es la segunda familia de esos adolescentes o de esos niños y niñas, ¿no? Se pasan la mitad de su día ahí. Sí, bueno, lo que hizo el Ministerio de Educación de la provincia realmente fue muy importante, porque fue como reafirmar algo que ya estaba escrito, en realidad, porque, como dijo la doctora, desde el 2012 está sancionada esta ley. Lamentablemente, en muchas escuelas y colegios acá en la provincia de Tucumán no se aplica, y tenemos que ir los papás con la ley bajo el brazo para explicarle a todos los directivos cómo lo tienen que llamar a nuestro hijo, ¿sí? Ahora, la esperanza es que desde ahora, desde el 22 de septiembre, que haya algo a nivel provincial, ya no sea necesario, ¿sí? No sea necesario que las mamás o los papás que tenemos una personita transgénero tengamos que ir a explicarle los derechos de nuestros hijos, porque no es así ya. O sea, ya desde el 2012 se debería respetar lo que una persona es, o sea, cómo se autopercibe, ¿sí? ¿Sí? Y lo que dijiste vos de la no aceptación social, yo creo que es mucho más de una ley. O sea, falta muchísima educación, muchísima información en toda la población, no solo en el ámbito educativo, para que nuestros hijos se sientan bien. Bueno, muchísimas gracias por el trabajo, muchísimas gracias por el mensaje y por el tiempo, chicas. Hasta la próxima. Gracias a vos. Adiós. Muchas gracias. Adiós, adiós. Notón, qué importante. Qué importante también nosotros como sociedad apoyarnos y hacer valer los derechos de todos. La verdad que estamos muy contentas con todo esto. Muy bien, bueno, hora de continuar. ¿Tenemos un consejo para relajarnos o ir a comer? A ver. ¿Un renovador masaje o un circuito de saunas? Vení a un día de relax en Buen Aire, el spa de Howard Johnson, Yerbabuena. Era para relajarnos porque mañana sí. Es nuestro día, pero antes tengo un consejito antes de seguir.
Doctor Esteban Ale, urólogo, especialista en urooncología, cirugías y tratamientos. Consultas en Balcarce 450, teléfono 422-5452. Muy bien, le mandamos un beso al tenemos. Sí, al que cuida la salud. Esteban Ale, que estuvimos ahí visitándolos. Muy prontito vamos a tener unas entrevistas muy que tienen que ver con lo afrodisíaco. Ay, ahí la dejás. Ojo. Ahí la dejás y decís muy pronto. ¿Cómo en es esto? Hay que poner ediciones fecha. De junto a ellas, exactamente. Bueno, y por supuesto que queda muchísimo más porque siempre en este programa y en este espacio que está dedicado a vos, nosotras te inspiramos con casos de superación que van para adelante. Así que quédate un ratito más junto a ellas. Esta nota ya te lo anticipamos, vamos a estar hablando del octubre rosa, mes de concientización y un caso de superación. Antes de seguir, tengo consejos para vos. Sumate al canje ODS, llevando tus ecoladrillos a la Organización para el Desarrollo Sustentable. Conoce más en www.ods.com.ar. Así es, y si todavía, mirá que es tarde ya, pero ella sigue, porque hoy todo el día horario corrido va a atender. ¿No le compraste el regalo para el Día de la Madre? Tenés que ir a este lugar. Kinetic, indumentaria deportiva. Para entrenar, para estar cómoda, para regalar. San Martín 747, local 8, Galería Florida. Muy bien, y ya te lo anticipamos. Si hablamos de cáncer de mama y concientización, hablamos de ella, Anita Fondevila, con su caso de superación personal. Realmente un caso para no perdérselo. Y vamos a pintar todo San Miguel de Tucumán de rosa, porque vamos a concientizar por el tema cáncer de mama el próximo 19 de octubre. Así que nada, te invito a que veas esta nota y obviamente que te hagas los chequeos. Y si hablamos de casos de inspiración, hablamos de concientización y hablamos de resiliencia, tenemos que hablar con ella. Anita Fondevila, bienvenida junto a ellas en este nuevo octubre rosa del 2021. Muchas gracias, Anne, por invitarme. Aquí estoy de nuevo, me encanta poder hablar con vos. A mí también, siempre es un placer porque tenés una historia realmente inspiradora y nos traslademos a ese 2018, ese 2018. Anita tenía una vida normal. Contanos un poco cómo fue el proceso y cómo te enteraste que tenías cáncer de mama. Sí, la verdad es que nadie se lo espera, yo no me lo esperaba, obviamente. Tenía 27 años, creía que tenía una vida normal, sana, como cualquier persona, estaba recién casada, soy trabajadora social, trabajando en un hospital, y me hice un estudio de rutina. La verdad es que soy muy responsable con mis controles de salud, siempre lo fui, y gracias a Dios, o a el universo, o a no sé quién, porque hoy puedo estar contando esta historia gracias a ese control de rutina, ¿no? Me hice una ecografía mamaria, que es la ecografía que nos podemos hacer todos, y de ahí empezaron a ver algunas anomalías que me llevaron a la confirmación del diagnóstico. Cuando me dijeron, Anita, tenés cáncer de mama a los 27 años, fue como, se me derrumbó el mundo, literal. Siempre digo que era tipo una zombie que estaba como 2 semanas viviendo sin vivir, ¿no? Procesando algo tan doloroso. Y ahora, después de 3 años ya, puedo decir que me trajo muchas cosas más buenas que malas, pero en ese momento fue muy duro. Lo que sí me costó aceptarlo al diagnóstico, pero lo tuve que aceptar, y no acepté ningún pronóstico, ¿no? Eso me parece sumamente importante decirlo, porque hay
cada caso es único, primero el principal, y segundo, la medicina avanzó muchísimo, hay muchísimos tratamientos, y gracias a Dios el cáncer hoy tiene cura, y yo pude curarme, ¿no? Después de todo un proceso. Y queremos saber, a esa persona que recién le diagnostican, ¿tiene una posibilidad de llegar a Quimio con Pelo Tucumán? ¿Cómo es el proceso? Sí, bueno, para la mujer es muy duro, bueno, para todos, atravesar un proceso, un tratamiento de cáncer, pero aún más perder el pelo, ¿no? Siempre digo que no es una cuestión puramente estética, para el paciente oncológico va mucho más allá que ello, significa despersonalizarse, no sentirte a gusto con uno mismo, entonces poder mantener el pelo, que no es en un 100%, pero te ayuda a no quedarte pelada completamente, te levanta la autoestima y te ayuda a transitar el tratamiento de otra manera. Nosotras somos un grupo de pacientes oncológicas, no somos fundaciones, eso sí me gusta aclararlo, porque muchas veces creen que, nada, somos una fundación y que estamos permanentemente, la verdad es que lo hacemos, es una cadena solidaria, lo hacemos en nuestros tiempos, en nuestra vida, trabajamos, pero lo hacemos con mucho amor, se trata de una cadena solidaria de cascos fríos para usar los días de quimio, que te congelan los folículos de la cabeza, la medicación no llega y eso permite que tengamos pelo durante el tratamiento. Sí, estoy feliz porque me volvieron a decir que estoy sana, escuchar esas palabras es nada, todo, en la, si perdemos la salud, perdemos todo, lo tuve que aprender por un tratamiento, por una enfermedad, y hoy la valoro tanto, así que estoy feliz, me hago los controles cada 6 meses y me acaban de decir que estoy sana, así que a seguir disfrutando la vida. Anita, te agradecemos un montón, te mando un abrazo enorme y gracias por esa linda energía. Gracias a vos, Andy, por acompañarme y ayudarme a ayudar a otras mujeres. Difundamos, difundamos. Gracias. Sumate este 19 de octubre, día de concientización por el cáncer de mama. Todas nos vamos a poner algo rosa y podés subir a tus historias de Instagram, podés arrobar a Home Plus y a Anita Fondevila. Así, bueno, teñimos un poco Tucumán de rosa para concientizar, hacernos los chequeos. Es momento de sacar turno con tu gine ahora. Muy importante, le mandamos un beso a Anita, muchísimas gracias. Me quedo con ese mensaje, ¿no? Mujeres que ayudan a otras mujeres. La verdad. Exactamente, que sí. Esta red de apoyo que hemos construido. Sí, la verdad que sí. Bueno, y ahora, atención empleadores. El personal auxiliar de casas particulares tiene que estar registrado en blanco. Los trámites de registro son muy sencillos, el costo es bajo y el beneficio es alto. El Sindicato y Obra Social del Servicio Doméstico están en San Martín 110. Llama al 497-5544. Y así se pasó el programa, tan rápido, tan rápido. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. La verdad que nos encanta inspirarte, nos encanta que estés del otro lado y que compartas con nosotros. Así que ahí en redes sociales, en arroba junto a ellas, vas a encontrar toda la información. Así es, ha sido un placer. Feliz día para nuestras madres, para Eli, para Vivi, que son unas grosas para totales. Ella. Y para nosotras, ¿no? Feliz día. Amiga querida, nos dimos un cabezazo en nuestro día. Gracias. Bueno, espero que ahora sí, mamita. Gracias. Ahora termina el programa y seguramente vienen los ramos. Obvio. Las tortas, las tartas. Los regalitos, porque nos queremos. Que los chicos del canal nos han preparado por nuestro día. Nos los merecemos. Un beso enorme a todas ustedes, a esas gran mamás que están ahí del otro lado, que nos inspiran. Así que, bueno, gracias por compartir con nosotras. Feliz día, que disfruten un montón el día de mañana. Será hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.